Bueno chicos, pues sean todos bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo video. En este caso tenemos un video técnico, review, como le quieran llamar, de mi iPad mini 4. Se los tengo, se los debía de plano, o sea, realmente este video estoy grabando de volada la segunda parte porque quiero que vean cómo va, cómo corre esta iPad. Quiero que queden satisfechos con el review que le estoy haciendo y bueno, pues se decidan por cuál iPad comprar más que nada, ya que hay muchos iPads hoy en día, Apple tiene de todo tipo de iPads. Y yo, como les digo, les recomiendo en el video anterior, si no lo han visto, les digo el por qué yo compré esta, por qué les conviene un iPad mini. Y bueno, el por qué los youtubers lo usan también, porque muchos youtubers compran esta iPad mini por el simple hecho también de, está muy chiquita, está muy delgada y no pesa nada. Entonces, creo que es una opción muy muy buena y más que nada la versión que yo tengo, la iPad mini 4. Tiene un procesador, no es el más nuevo, pero sí que corre muy muy bien y puede correr en HD a 60 cuadros, entonces vamos el día de hoy a hacerle la prueba, a ver qué tal nos corre, a ver qué tal nos va. El precio ronda alrededor de 6 mil pesos mexicanos en mi país, ya dependiendo su país donde estén, cuánto cuesta. Pero considero yo que esta iPad es buena para el precio y por lo que nos brinda, ya que vamos a irnos a configuración ahora mismo y tenemos los gráficos en ultra. Algo que no muchos celulares, no muchos iPhones pueden hacer, ni iPads. Tienes que tener un iPad de las más nuevas y esta entra en una de esas, entonces creo que es algo muy bueno a considerar. Tenemos simplemente esas opciones, ya que pues es todo lo que nos brinda. Gráficos en ultra y brillo, lo puse en clásico. La verdad es que el brillo pues yo siempre lo dejo normal, no creo que influya mucho en demás cosas. Entonces vamos a hacer una partida así normal, simplemente para ver el rendimiento. No espero ganar ni nada, por cierto, pero para que vean qué tal corre. Como podemos ver, el menú también no se le haga nada, el personaje va súper bien, no se ven cuadros tirados. Vamos ahora mismo a poner la prueba ya en juego. Muy seguramente se nos va a trabar en algún momento, porque es muy normal cuando carga el mapa, cuando carga las estructuras, cuando carga algo. Creo que ya casi cualquier iPad se le haga, más que las más nuevas. Pero sí, estamos intentando darle la prueba máxima a esto. Obviamente tengan en cuenta que estamos grabándolo, estamos con esta, cargándolo a la vez también. Y bueno, no creo que influya mucho, pero pues hay que decir eso. O sea, tenemos aquí una prueba muy muy buena para este iPad. Y sí, pues para que vean que es la iPad mini 4. De hecho aquí tengo la caja. El iPad mini 4. Un poco sucia, pero bueno. Simplemente hay que decir eso, iPad mini 4. Y vamos allá, vamos a jugar la partida ahora sí. Ya estamos entrando ahora sí. A ver qué tal. No hay lagazos de momento. Todo bien. Estamos en ultra, también hay que decir eso. O sea, estamos dándole su máxima potencia. Ok, vamos a cargar en peak. No. Pues, bueno, sí en peak. Vamos a ver qué tal nos va. Ya que hay mucha gente, a lo mejor podemos cargar un poco más de texturas por ahí. Así que vamos allá. Vemos. Miren, como pueden ver, de momento creo que va excelente. O sea, realmente no se me ha lagueado nada. Nada que me afecte en el juego. Y es algo importante, ya que muchas veces estás jugando ahí bien chido y todo, y de repente se laguea el iPad, se laguea el celular y ya ni supiste ni qué onda, te mataron. No supiste nada. Entonces, esto es algo muy bueno a tomar en cuenta. Ahí dio el primer lagazo. Normal. Estamos llegando al mapa. A ver si no me matan, porque esto sería muy fail. Que me maten apenas mostrando el rendimiento. Vamos a intentar salir de aquí. Para que vean un poco más, vamos a intentar correr y todo para que cargue mapa, para que vean cómo está corriendo todo, que no se nos laguea tanto. Yo diría que casi nada, ¿eh? O sea, ahorita está cargando el mapa, también es por eso. Uy, mira el láser, el de plasma este. Ok, vamos a agarrarla, una mochila. Vamos a poner una mina por acá, por si alguien pasa. Ok, entonces sí, como pueden ver, aquí estamos jugando totalmente en vivo. Mira, hay una persona. ¿Vieron eso? Tira con la cabeza. Es algo muy bueno porque las iPads tienen, como tienen la pantalla medio grande, es muy fácil dar tiros en la cabeza. O sea, esto es muy, muy, muy sencillo. Tienen mucha más precisión. Por eso es algo que me gusta mucho jugar en iPad. Porque, sí. Uy, mira, viene alguien, pero no sé por dónde. Supongo que por acá, sí. Ok. Uy, no puede ser. Medio. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Como que me dio unos balazos, pero mi internet, no sé cómo estaba de lag. Pero quién sabe. Bueno, ahí está la prueba. Muy sencilla, señores. Era simplemente para que vieran cómo corre todo.
cómo se ven los gráficos también y qué tan buena es esta iPad. Yo considero, la verdad, por el precio, que vale $6,500 aproximadamente nueva también. Creo que por el precio está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Puedo grabar con esta, no se me laguea mucho. Normal, me corre muy, muy bien. La pila me dura también. Entonces, la prueba definitiva creo que la pasó. Es muy buena iPad, la recomiendo. Si quieren y si tienen la cantidad para invertir $10,000 o más, pues váyanse por la iPad Mini 5, que es la más nueva. Y seguramente les va a correr mucho mejor, mejores gráficos, mejor pila. Y pues bueno, es simplemente mi opinión. La verdad es que si no tienen mucho presupuesto, iPad Mini 4. Entonces, dicho esto, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro video. Deja tu like también si te gustó. También voy a estar haciendo más videos sobre mi equipo que uso, cómo grabo, cómo streameo, cómo todo. Entonces, quiero que voten muchos likes por acá. Me comentas si tienes alguna duda, yo te la respondo. Y bueno, pues también coméntame si quieres algún otro video, alguna duda que tengas de que, oye, pues quiero ver con qué compu grabas, con qué programa, con qué editas. Pues todo eso también lo voy a hacer. Solamente coméntamelo y deja tu like y yo con eso vas a ver que lo quieres, ¿ok? Sin más, muchas gracias por estar por acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.